estamos de regreso aquí en una versión extendida de Infoanálisis. Hacemos la excepción porque tenemos de invitado un expresidente de la República, como lo es en efecto Martín Toriodo Rubén. Bueno, Martín, hay preguntas que los oyentes la deben estar esperando. Y es, ¿tú estás dispuesto al sacrificio en el PRD? ¿Cuál es el sacrificio? Aclare, bueno, aclare, a correr en caso tal de que tu nombre se mencione. Si quiere decir que no estás retirado, estás joven, hay gente que está pensando que tú pudieras ofrecer servicios en la OEA, pero hay panameños que piensan que tú, que bueno, Ernesto Pérez Valladares también está apuntado en... No, estoy ansioso por escuchar la respuesta del presidente Torrijos. ¿Tú estarías dispuesto a sacrificarte por el país? ¿O apoyar un proyecto? Todos tenemos una responsabilidad con el país, sin duda. Ahora, ¿qué papel jugamos dentro de esa responsabilidad? Es otra cosa, las formas, los tiempos. No sé, esto está avanzado, pero sin duda yo voy a contribuir, voy a ayudar, voy a estar presente, no me ha desaparecido. Yo nunca me he ido de este país, o sea que yo estaba aquí con mi familia, mis hijos estudian aquí, regresaron. Yo voy a estar y he estado aquí, con lo cual tengo una responsabilidad con el país. Ahora, evaluar esto de que si uno va a correr o no necesariamente todo el aporte que uno pueda dar al país tiene que ser como candidato, pero bueno, ahí yo voy a contribuir con mi partido, con el país. O sea, tú tienes una responsabilidad con el PRD también. Seguro, tengo una responsabilidad con mi país, con mi partido. Voy a reformar la pregunta, ¿no? Hagamos un juego de siguiente, ¿sí o no? ¿Estarías dispuesto a candidatizarte, a liderizar el partido? Es difícil sí o no, pero si tú me dices hoy, si están dadas las condiciones para eso, yo no he estado trabajando para eso, honestamente. Yo he estado trabajando con desprendimiento para ayudar. Si hay una propuesta. Mira, el sábado comienzan las postulaciones dentro del partido. Okay. Yo creo que no necesariamente todo lo que uno hace es en función de el interés político que uno pueda tener. O sea, no es muy difícil una respuesta de sí o no, pero yo he estado trabajando por tratar de orientar al partido, orientar en lo que pueda al país, pues por lo menos a los que me logren o me consideren, y lo agradezco, por supuesto. Siempre habrá gente que diga, oye, este puede ser, no puede ser, y uno siempre forma parte de la polémica, pero no quisiera en este caso ser parte de la polémica, sino ojalá parte de los que logramos orientar para que el partido, en lo que me toca, tenga una mayor posibilidad, y como panameño, por supuesto, y como presidente, para que el país le vaya bien. Si nosotros no queremos que el país le vaya bien. Yo creo que la pregunta de Rubén va en una dirección muy, muy precisa, y es que ya Martín Torrijos, un hombre con la madurez y la experiencia, es como Ernesto Pérez Valladares, ya tiene la experiencia de haber pasado por el poder, no van a ensayar cosas. Ya tus hijos, presidente, tan grandes, o sea, ya tienes más tiempo, me parece. Sí, okay, sí. Para una misión de esa naturaleza, pero donde dejamos esa pregunta y para... Ya va a cumplir 55 años, además. No, 55. No, estás joven todavía. Cinco décadas. Eres un chiquillo. Bueno, te lo dice. Lo importante es, yo no le tengo miedo a los expresidentes que vuelvan al poder. No, porque creo que lo van a hacer mejor. Yo tampoco, la verdad. Es una modalidad en América Latina. Sí, claro. Sí. No, sin duda, yo tampoco. Yo creo que... cada 5 años uno tampoco puede estar inventándose un liderazgo, la acumulación. Las circunstancias a veces obligan, Camila. Bueno, ya esta mañana hemos tocado el tema del Ejecutivo, el tema del Legislativo. Vamos ahora con el Judicial, porque estamos frente a una situación muy interesante en este país, y es que nuestra Corte está coja, porque estamos esperando la elección desde hace mucho tiempo, ya va medio año. Dos vacantes ahí, ¿no? Sí, dos vacantes de hace medio año que deberían haber sido llenadas en la Corte Suprema de Justicia. Usted como presidente tuvo el privilegio de nombrar magistrados, y hay una de sus elecciones que ha sonado mucho últimamente, es el magistrado Jerónimo Mejía. También es interesante que usted se le achaca el hecho de que es el único presidente que ha cumplido con el Pacto de Estado por la Justicia a cabalidad, y por eso lo felicito también a la hora de hacer sus elecciones. ¿Qué cree usted, cuál fue parte del criterio a la hora de escoger al magistrado Jerónimo Mejía, viendo hacia atrás, más de 10 años después? ¿Fue una buena elección? ¿Y qué cree usted que se debería buscar un próximo magistrado? Gracias, Camila. Mira, modestia aparte, todo lo que se está dando en el ámbito judicial, los pocos cambios que se han dado, se hicieron durante mi gobierno.
se inició el nuevo proceso garantista, que es el penal acusatorio. Penal acusatorio. Cambiamos el Código Procesal Penal, cambiamos el Código Penal, hicimos el Pacto de Estado por la Justicia, por los problemas que tenía la justicia en su momento. O sea, nosotros creamos la nueva, todo lo que hoy se está discutiendo no venía antes, o sea, tampoco quiere decir que fue el primero que hizo el esfuerzo con la justicia, yo mismo estaba criticando de que por primera vez, pero sin duda ahí quedó la semilla de lo que hoy se discuta. Incluso cuando se hizo la parte, el reglamento ético del gobierno, que hoy se usa mucho para comparar los temas. Bueno, nosotros hicimos una nueva estructuración en el ámbito de justicia, al igual que en el ámbito de seguridad. Se creó SENAM, se creó SENAFRON, se hizo una ley para el Consejo de Seguridad donde taxativamente se prohibía que le violaran los derechos de las personas, su privacidad, o se utilizara el Consejo de Seguridad para el espionaje político. Pero en fin, regresando al tema de la justicia, los criterios fueron sencillos. ¿Quiénes son los que más saben de el tema penal? Estaba el licenciado Mejía, con el cual obviamente todo el mundo conoce o ha oído de los abogados, pero lo ha escuchado de la reputación de los abogados o de reconocimiento, y con él no me unía ni me une una amistad. O sea, lo que escogía a alguien para que tenía la capacidad para ejecutar ese cargo, pero no es cierto algunas cosas que se han venido dando. O sea, y aprovecho para aclararlas y muy poco, porque al final de cuentas yo creo que se están desviando los problemas de donde van. Miren, en el caso mío, efectivamente yo presenté una renuncia al Parlamento Centroamericano que nunca se hizo efectiva, porque tenía que surtir efecto y ir a la directiva, ir al pleno. Era aprobada. Sí. Entonces, yo nunca salí en la investigación del CEMIS del ámbito de la Corte Suprema de Justicia. Ahí estuve todo el tiempo bajo la investigación, presentamos un montón de recursos, hubo evidentes violaciones al debido proceso, al punto de que al final es la misma Corte quien reconoce que en la violación del debido proceso anulan lo que se había dado, porque había, curiosamente, esto a mí me comienza en el periodo presidencial de Martinelli, esta acusación que después de 10, 12 años a mí nunca me había mencionado nadie, ni tengo nada que ver, y un mes después que se acaba el gobierno, también se acaba el caso. Pero independientemente de eso, yo sí quiero plantear de que hay cosas diferentes, y yo no le deseo mal a nadie, que cada cual que enfrente su realidad, su responsabilidad, pero tampoco es que la vengan a agarrar con uno, porque hay cosas que no son, la realidad no es como es. Y en el tema de la justicia nosotros hicimos muchos temas. Hombre, hay un tema que también la gente pregunta y se lo que es el tema, que Odebrecht. Sí, también a mí me investigaron por Odebrecht. Si hay un expresidente que ha investigado, de todo ha sido yo. O sea, a mí me han revisado hasta las calzas. O sea, aquí han pedido todas mis cuentas y no he encontrado absolutamente nada. O sea, llegó una denuncia, y sobre esa denuncia el Ministerio Público actuó con enriquecimiento justificado que le corresponde a la Contraloría, pero fuera de eso, me buscaron enriquecimiento injustificado, delito económico, que es lavado de dinero, peculado, corrupción, y sobre todo eso al final dijeron, archívese. Entonces, bueno, yo creo que yo he estado aquí, yo no he evadido nunca ninguna investigación, yo he estado en Panamá, yo no me he ido a vivir a ningún otro país, yo no he pedido asilo, yo he estado aquí y estaré aquí compartiendo con mi familia la realidad que se vive dentro del país. Pero creo que es descabellado pensar de que yo tenga alguna injerencia sobre el sistema de justicia, pues está alejado de la realidad. Yo creo, a ver, que dice Eduardo Niñuén, lo conoce usted, ¿no? Eduardo, sí, Niñuén, oyente de este programa, me pregunta, me manda mensaje, dice, también nombró a Benavides, que tenía el puntaje más alto del pacto, y añade el Niñuén, ¿cómo encaja la buena percepción de Mejía a pesar de lo malo que se dice de la Corte? Mire, yo creo que no todo lo en la Corte, así como efectivamente no todo es bueno, tampoco todo es malo, y es un balance, y tampoco se puede destruir el sistema de justicia
para resolverlo. O sea, hay gente que ha planteado, cuando yo llegue, saque a todos los magistrados, ¿no? Ese para mí no era la solución. La solución estuvo más pegada al Pacto Estado por la Justicia, dentro de las reformas, la gradualidad, escoger gente que no esté en función de los intereses personales del gobernante de turno. Y ahí yo pregunté quiénes son los mejores en la parte penal y en la parte administrativa. Y resulta que el magistrado Benavides tenía una vida de experiencia dentro de la Procuraduría de la Administración y era un hombre reconocido, que yo no lo conocía, o sea, conocía de su nombre, pero no lo había tratado. Lo mismo con el magistrado Mejía. Están cumpliendo con su deber hoy el magistrado Mejía como juez de garantías en la causa de Martinelli. Todos podrán tener una opinión favorable, desfavorable, pero están cumpliendo con su deber. Pero yo no tengo que ver nada con eso, o sea, yo no tengo que ver, ni nunca tuve que ver con injerencia de la justicia, como sí se dio en otra época. Vuelvo y repito, dentro del fortalecimiento institucional nosotros dejamos un Consejo de Seguridad donde taxativamente estaba prohibido que se utilizara el Consejo de Seguridad para espionaje político. Así lo decían un artículo dentro de las prohibiciones que tenía el Consejo, donde hablaba de que se prohibía violación de los derechos humanos y se prohibía la violación. Existían reglamentos donde era a través de un juez donde se podían hacer grabaciones, etcétera, etcétera. Bueno, eso se eliminó, o sea, y de eso no se habla. Se habla de, bueno, que si eran 3-4 los componentes que de los integrantes del Consejo de Seguridad, pero en fin. Yo lo digo esto con el ánimo de aclarar, no con el ánimo de perjudicar a nadie, pero tampoco que entiendan de que yo también soy un ser humano y que, digo, así como mucha gente cree que yo soy, qué sé yo, un gran empresario en República Dominicana, porque alguien se inventó eso, un famoso SAR anticorrupción que se inventó, que yo tenía propiedades, hoteles, centros comerciales, qué sé yo, cuánto se le ocurrió en República Dominicana, lo cual no es cierto. Tengo certificaciones de distintos años del gobierno dominicano donde yo mismo le pedí al Ministerio Público que por favor investigara si yo tenía cuenta. Le mandaron información a todos los bancos y respondieron que no tenía cuenta. Yo tengo certificaciones de distintos años donde la Dirección General de Ingresos certifica que no tengo ni bienes, ni muebles, ni inmuebles. Ah, lo que tengo sí son muchos amigos y de distintos partidos, y he hecho una relación y me tiene mucha consideración. Eso es otra cosa, pero es la mentira constante que se convierte en realidad, y la verdad es que llega un punto en la vida en que uno dice, bueno, ya, yo no quiero andar en conflicto, pero tampoco voy a dejar que me estén achacando cosas de las cuales no tengo ninguna responsabilidad. Bueno, otra parte de la defensa, rápido, una pregunta para aclaración de nuestros oyentes, que pueden que no todos estén muy muy anuentes de cómo terminaron sus casos, si nos puede dar como un resumen ejecutivo, porque la defensa de Martinelli ha mencionado su renuncia al Pardacén, etcétera. Exactamente qué fue lo que pasó ahí, si nos puede dar como un mini resumen de en qué quedaron esos casos. Bueno, en todos los casos que a mí me han investigado, para los cuales he estado presente, he estado aquí con mis abogados, peleando, defendiendo, aclarando, en todos he salido absuelto, he salido. O sea, no he tenido caso, o sea, no. En ese caso, efectivamente, el tema este, y yo lo entiendo, pues hay un precedente. Si yo presenté una renuncia que no se hizo efectiva y yo nunca salí del ámbito de la Corte, al punto que al final la Corte anula el proceso porque por tantas irregularidades procesales, o sea, a mí no me siguieron el debido proceso. Y finalmente la Corte lo reconoce y ordena la nulidad de ese caso, como en el caso de la investigación de Odebrecht, que vuelvo y repito, entré por un tema sin ninguna prueba y quién sabe con qué intención me ponen ese caso, entro por un tema de enriquecimiento justificado, en el camino me agregan como 5 o 6 delitos más y al final dice, bueno, archívese. Y ahí está, y aquí he estado y aquí voy a estar y no voy a rehuirle a ninguna responsabilidad, pero tampoco voy a que me estén agarrando a mí de piñata cada vez que se les antoja palo a alguien. Oiga, presidente, ya para no quitarle más tiempo, y al tiempo que lo agradezco, dicho sea de paso que se haya quedado con nosotros en esta versión extendida, un oyente dice, ¿por qué derogó el reglamento ley de transparencia?
No, yo no. Si alguien fortaleció el reglamento de transparencia, fui yo. Si alguien fue el que hizo la nueva ley de contratas públicas, fui yo. De contratación pública, fui yo. O sea, la transparencia se le dio fuerza durante mi gobierno. Es más, de hecho, en los primeros intentos de centralización, que otros se abrogan todo el tema de la descentralización, no como un proceso, sino como un hecho que nació de hoy, se inició en mi gobierno. Nosotros creamos una nueva institucionalidad para este país que no fue suficiente porque no nos dio tiempo, efectivamente. Nosotros no pudimos entrar a ver muchos otros temas. Cambiamos la ley del seguro. Cambiamos la ley del seguro y llegamos a ver la ampliación del canal. O sea, hicimos lo que pensábamos y que estaba dentro del camino para que el país lograra un nivel de desarrollo, que llegáramos ahora. Licitaste la ampliación, ¿no? Se inició el proceso de ampliación, del canal durante mi gobierno, sí, mecanismo de participación ciudadana, pero en fin. Cerremos ya con la política. Sí, una pregunta. A ver, el PRD tiene, usted le llaman cuadros, ¿no? Cuadros interesantes, sí, dentro, sí, claro, de lo que son las aspiraciones presidenciales. Es como el programa este, para gente inteligente. Muchas gracias. Gracias. Ahora, dentro de esos cuadros está usted. Ok, ya usted nos dijo, bueno, estoy dispuesto a, el término fue Rubén, a sacrificarme, fue lo que tú dijiste, Rubén. No, pero vamos a verlo de esta manera. ¿Usted no considera que el hecho de haber cogobernado con el actual gobierno puede en alguna forma afectar la imagen de un PRD que es el partido más grande del país, pero que está en una situación bastante precaria en términos generales? ¿Eso lo puede afectar o no desde la óptica política de un expresidente? Yo creo que no cogobernamos. Tuvimos una alianza legislativa. O sea, no, sí, o sea, aquí es. Si hay alguien que entró a trabajar el Ejecutivo, no fue por un acuerdo político. O sea, aquí no. ¿Qué tipo de acuerdo fue entonces? Si no, ¿legislativo? Un acuerdo legislativo. Sí. Que lo han hecho todos los gobiernos en democracia. Por tres años. Ernesto Pérez, disculpen, el expresidente Pérez Valladares, donde está usted sentado, nos dijo aquí en este programa que había corrido billetes, dinero para lograr. Eso es otra permiso, cosa. Señor, sí. Murga, Ernesto Pérez Valladares, que es un hombre que dice lo que piensa, piensa lo que dice, no es un, igual que usted, es un expresidente, y eso tiene un peso específico, con sentido autocrítico, creo yo, que para bien del propio partido. Él dijo, se están repartiendo bolsas y cheques y cosas a cambio de ese acuerdo de gobernabilidad. Fue lo que dijo Pérez Valladares. Con el tiempo se demostró que sí había habido dinero corriendo, pero esa es otra escena. ¿Cree que puede o no afectar eso en su momento político cuando esto se ponga más delgado? No puedo dejar eso así en el aire porque a mí no me consta las aseveraciones. Yo tengo un gran respeto, recuperé una amistad con el presidente Pérez Valladares, eso no va a variar. No, testimonio de si no, usted en su opinión, no. La pregunta es si usted cree que puede afectar o no al PRD esa alianza. Ese lazo de amistad temporal. Claro, a eso me refiero. Mire, nosotros vamos a vivir con lo bueno y con lo malo que hayamos hecho. Pero sobre todo lo que vamos a vivir es con el futuro. Las elecciones son sobre el futuro. Esto es como si dijéramos que le afectó al presidente Varela ser parte de 2 años y medio del gabinete de Martinelli y llegó a presidente de la República. Entonces tuché, yo no creo. Tuché, eso acaba de decir. Bueno. La respuesta está ahí dada, presidente Martín Torrijos, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. Se agradece su presencia aquí esta mañana y que nos haya regalado, nos hemos extendido abusando de su tiempo, el equipo de Infoanálisis. Rubén Murga. Guillermo, otra vez nuestra invitada. Camila Adames. Que tenga un excelente día, gracias.